buenas a todos y bienvenidos un día más a Sweet Cake Garage. Ya sabéis, el canal donde hacemos customizaciones, restauraciones y todo lo relacionado con escala 1.43. Os preguntaréis qué tengo aquí, ¿vale? Es bueno, no sé si en el título saldrá algo o no. Pero en fin, es un paquete muy especial que he pedido y me ha llegado hace un par de días. No lo he podido abrir hasta ahora. Bueno, antes daros las gracias a los nuevos suscriptores y daros la bienvenida. Daros las gracias a todos los que habéis visto los vídeos, sobre todo el del soldador está teniendo una acogida bastante importante, no esperaba tantas visualizaciones. Me alegro de que os haya gustado el tuto sobre el rebaje, el estance del Volvo, ¿de acuerdo? Y bueno, el caso es que nada, no me enrollo mucho. Hace unos cuantos días estaba por una aplicación de estas de compra de segunda mano y vi una persona que vendía un lote de Wisbal por un precio que estaba bastante bien, relativamente, ¿vale? Eran 26 euros. Y le escribí pensando que no iba a colar, pero le dije, oye, digo, ¿me lo redondearías a 20 euros? Y entonces me contestó, sí, te lo bloqueo para que lo puedas pedir y te lo envío. Y yo dije, bueno, pues ya que me he metido en el berenjenal, pues vamos a pedirlo. Así que bueno, pues nada, pues aquí está lo que he pedido. Voy a abrirlo y os voy contando el motivo por el cual me interesaba tanto este lote. Este lote tiene unos coches muy interesantes y el precio era muy, 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 muy bueno, ¿vale? Pero es que sobre todo tiene dos coches, bueno, tres, cuatro que me interesan, que es un dos caballos, un 131 y dos Abarth 2000, que me interesan mucho, 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 ¿vale? Para los que estamos metidos en este mundo, Wisbal es marca española, es de las míticas, ¿de acuerdo? Y aquí parece que vienen, están bastante bien envueltos, la verdad. Y tenía muchas ganas de tener de esto. Sobra decir que son para restaurar, ¿vale? Están, no sé exactamente en qué estado están, porque en las fotos no se veía muy bien. Así que, bueno, voy a tener que restaurar. Pero bueno, esa es la gracia. Y aparte de que esa es la gracia, pues estamos hablando de que por 20 euros he comprado un lote de coches muy antiguos que pueden llegar a valer muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero cuando lo restaure. Y esa es mi idea. Restaurarlo. Si puedo abrir la caja, claro. Vale. Oh, yes. Vale, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Bueno. Uf, vienen unos cuantos. Sí, eran, creo que ponía que eran 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Justo. Pues nada, voy a retirar todo esto y empiezo a desempaquetar y a ver qué tengo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues ya está, lo tenemos. Nada, ahora vamos a ir abriendo. La mayoría no sé ni cuáles son. Sé que, insisto, pedí el lote porque me interesaban dos, tres, cuatro de ellos, ¿vale? Así que voy a ir abriendo y ver qué tiene y en qué estado está, que eso es lo más complejo. Porque claro, luego esto, ya os digo, hay que restaurar. Y si restauramos bien y acertamos, podemos hacer un pleno bastante interesante, ¿de acuerdo? Pensad que aquí hay mismo, ahora mismo hay coches que restaurados, pues su valor pueden ser unos 30 euros, una cosa así, cuando a mí el lote entero me ha costado 20, ¿vale? Vale, wow, me encanta. ¿Cómo pesa? ¡Qué barbaridad, tío! Vale, 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 vale. Esto es de Wisbal, ¿vale? Y es, bueno, voy a acercarlo, ¿vale? Esto es, como podéis ver, es de Wisbal, es española, ¿vale? Como os dije. Y bueno, y esto es un camión militar modular, por lo que se ve aquí, con su cañón, que evidentemente el cañón no está. Cañón no está, cristal roto. Las ruedas, me sorprende, están en bastante buen estado. Cosa poco común, pero buah, esto está un poquito doblado. No, nada importante. ¿Cómo pesa? ¿Cómo se nota la calidad
de los materiales bien hechos, de cuando en España hacían este tipo de juguetes y los hacían construidos, bien, bien construidos, ¿eh? La verdad es que es una delicia. Y es que es preciosísimo, pero preciosísimo. Me encanta. Vale, voy a seguir porque son muchos y si no, pues puede ser que me líe demasiado y si me lío demasiado, pues eso, pues tardemos aquí una eternidad. De acuerdo, voy a ver si puedo. Vale, este es otro bélico. Vale. Aquí está. Buah. Buah, tío. Deciros que ya sabéis que yo lo que toco son coches, ¿de acuerdo? Pero nunca me ha importado el tema de lo bélico, los tanques, los camiones, de hecho me gustan bastante. Y bueno, esto está un poquitín más complicado porque está doblado y tal. Esto va a ser difícil. Buah, es que es increíble, tío. Es que lo ves, tío, el nivel de detalles. Vale, un momentito. Y es que es tremendo, tío. Tremendo, tío. Esto hecho aquí en España, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya os digo que yo no soy muy, muy, muy. Me gusta el tema tanques y demás. No soy muy, muy, muy fan. Pero yo qué sé. La verdad es que me venía en el lote, no iba a decir que no. Y la verdad es que me encanta. O sea, de hecho los pienso restaurar. Me voy a meter a ello, vamos. Como un condenado. Venga, va, sigo. Porque si no. Si no, me enredo mucho. Este es uno de los que más me interesaba. También creo que es uno de los que peor está. Un dos caballos. Un Citroën dos caballos. Fijaos, es buenísimo porque fijaos cómo tiene hasta la entrada del. No, esto no es que esté el cristal partido, que el cristal no falte, sino que lo que tiene es el cristal abierto, porque esto tenía el dos caballos, bueno, los que lo conocéis, tiene ahí su apertura. Bueno, me sorprende que el estado es bastante bueno, bastante, bastante bueno. Sí que es cierto, ¿vale? Que no tiene puerta. Esto va a suponer un reto, aunque bueno, sigo restaurando el Pontiac y el Pontiac no tiene capó y al final pude hacer un capó bastante decente. Fijaos que tiene amortiguación, ¿vale? O sea, venga, hasta luego. ¿De acuerdo? Y la verdad es que. Rueda bastante bien, tío. No lo sé, estamos hablando de coches que pueden tener. Es que no lo sé, no voy a decir nada porque igual digo una burrada, pero pueden tener 40 años, no sé. Y está en bastante, bastante buen estado, me sorprende muchísimo. Sí que es verdad que le falla el tema de las puertas, pero bueno, ya veré cómo lo soluciono, seguro que se me ocurre algo. Y el color me encanta, la verdad es que me encanta. Venga, va, seguimos. ¿Qué tenemos? Vale. Este es otro que tenía muchísimas, muchísimas ganas. Es un buggy, ¿vale? Es que es un Volkswagen, es que es increíble. Además, es que están súper bien conservados. O sea, ¿vale? Me parece increíble. No sé cuántos años tendrá exactamente, lo buscaré. Me parece increíble que todavía mantenga la. Esta barra antihuelco. Es que es imposible. O sea, que esto estuviera sano. Pero aquí está, tío. Aquí está. Es perfecto. Mira qué cara de malote tiene. Con amortiguación también. Vale. Lo mismo Wiesbaden, Made in Spain. Tiene aquí unas aberturas que tiene pinta de que aquí seguramente iría algún tipo de capota o algo. Pero es que está. Están perfectamente. Y otra vez el color también me encanta. Vale, ven, seguimos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, este es otro. Ah, guay, sí.
Este es otro bélico, ¿vale? Este es una pasada, ¿vale? Porque es una pasada. Lo complicado que es que el muñeco esté en su sitio, que no haya desaparecido. O sea, es que el muñeco está aquí, ¿vale? El muñeco está aquí, tío. Es el muñeco original. Yo no sé, sé que aquí le falta, porque esta plataforma aquí llevaría un cañón o algo, creo. Tendré que buscar información. De hecho, aquí lleva una rueda de repuesto, seguramente, porque esto está aquí, el pivote no existe. Aquí llevaba un soporte probablemente para remolques, tampoco. Pero me parece increíble que todavía esté en este estado y que encima el muñeco siga ahí, sentado. ¿Cuántos años llevará ahí sentado? Y está perfectamente, dije, es que está perfectamente. Mira. Rueda, macho, como si lo hubieran hecho ayer. No lo sé. Increíble. Vale, continuamos. Me llevo una sorpresa con estos bélicos, porque la verdad es que no me esperaba ese que fueran así y que estuvieran tan bien conservados. La verdad es que me llevo una increíble sorpresa. Vale, voy a ver. Oh, sí. Este es uno de los que más me interesaba. Aquí está. Aquí está. Seat 131 Made in Spain de Wiesmann. Y creo que tiene que ser de la policía o algo, porque si no, no entiendes. Y cuidado, ¿eh? Cuidado. No solo tiene las puertas, sino que están perfectamente. O sea, están perfectamente. Bueno, está. No, 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 encaja bien. Está perfecto con amortiguación. O sea, está perfecto. Está perfecto. Lo único que tiene es, si os fijáis aquí, tiene el pilar partido. Y aquí no tiene. ¿Vale? Pero vamos, esto no supone nada. De hecho, en el Mercedes lo reparé y le añadí un pilar que le faltaba. O sea que cabe destacar que hay una cosa compleja de reparar estos coches y es que tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos años y este material es bastante delicado. No sé cómo serán estos porque son españoles, ¿no? Y lo hacían a la antigua, lo hacían bastante fuertes, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad que es un metal delicado. A veces si quieres forzar por aquí para, por ejemplo, aquí también se ve que está un poco débil el puente. A lo mejor si quieres reforzar aquí o quieres tirar de aquí, tiras de aquí y acabas partiendo la sección entera, ¿no? Entonces es difícil, es complicado, pero súper encantado. ¡Jo! Me encanta. Me encanta. Vale, y ahora vamos. Vamos a ver este mismo.